amar. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Paso las horas fumando, oyendo en el viento la misma canción. Porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Soy como el Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Es la hora 13, un minuto. La temperatura, 3 grados. Pingüino Radio, a través de sus señales 95.3 FM, 590 en amplitud modulada, canal 30 y 33 de la señal por cable. Canal 42, señal claro. Canal 4, señal abierta. Y www.elpingüino.com. Noticias en Pingüino Radio. Comienza el informativo más completo de la Patagonia, para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día buscando la noticia, veraz y oportunamente. Pingüino Radio, líderes en información. ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarles. Les damos la bienvenida a todos ustedes a las noticias acá en Pingüino Radio de Pingüino Multimedia en esta jornada de día 31 de mayo, último día de este mes de mayo en que estamos saludando a la Visitación de la Virgen. Hoy día también de aniversario la ciudad de Puerto Natales, 108 años está cumpliendo Puerto Natales, así que desde acá, desde los estudios de Pingüino Radio, Avenida España 959, el Castillo de las Comunicaciones, nuestro saludo a toda la gente de Puerto Natales en este día aniversario 108. Vamos a estar contándoles de todo lo que ha acontecido en esta jornada. Relativamente tranquila, pero nunca está de más. Siempre hay noticias, siempre hay información para que usted se entere de todo lo que acontece. A esta hora la temperatura de la ciudad de Punta Arenas está llegando a los 4 grados con una humedad que llega al 81%. El viento es de 13 kilómetros a la hora, dirección este. Hay buena visibilidad, los cielos están cubiertos. Se observa una pequeña movimiento de esta masa fría que estaba acercándose o que estaba bloqueando prácticamente la masa cálida que viene en la parte posterior para ya dar paso, por supuesto, a
lo que sería en la noche algunas precipitaciones de nieve y agua nieve, porque se está acercando una masa fría del sur y eso significa que podría traer algunas precipitaciones de nieve o nieve durante la noche. Los vientos podrían aumentar hasta unos 40 kilómetros a la hora, aunque la máxima para hoy se espera en 5 grados, que podría marcarse a eso de las 2 de la tarde, ya comenzarían a descender las temperaturas y probabilidad de precipitaciones, como les decía, de nieve, agua, nieve y algo de lluvia podríamos tener también durante la noche. Eso es lo que tenemos en cuanto al tiempo. Comenzamos a las 13:04. Estos son los titulares. Hoy enfrentó a la justicia y fue formalizado el sujeto que provocó un grave atropello en Avenida España con Errázuriz y que anoche se entregó a la Policía de Investigaciones. Varias son las denuncias que se han registrado en la región de Magallanes por la nueva forma de estafa que es el cuento del tío. El fiscal Eugenio Campos se refirió a este tema. Y el astrónomo, escritor y premio nacional de ciencias exactas José Massa realizó dos diálogos en movimiento donde compartió con alumnos del Liceo Luis Alberto Barrera y del Instituto Sagrada Familia. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Comenzamos, vamos ya a comenzar las informaciones a esta hora de la mañana respecto de diferentes temas. Aprovecho a revisar el WhatsApp también. Bueno, a partir de este momento usted se puede comunicar con nosotros igual a través del 292910. Saludo para todos nuestros auditores. Ya, nos están consultando respecto a una entrevista que se hizo a un funcionario de la quinta división de ejército, un oficial. Bueno, eso es televisión. La verdad es que nosotros en radio no tuvimos esa entrevista, tendría que consultar al canal. La hora de las defunciones nos dicen, bueno, ya fueron. Seguramente están escuchando la televisión, por eso no vieron, pero las defunciones salen solamente por la radio, ¿no? ¿Qué otra cosa? Nos pasan el dato que habría un accidente camino a Puerto Natales, porque en algunos sectores está bastante escarchado, bastante nevado camino a Puerto Natales, especialmente lo que es el sector de Carpa Manzano, lo que es el sector de Bombaló, Cordón Arauco, que son los lugares donde generalmente se acumula mucha nieve y escarcha en los inviernos, y eso dificulta un poco el tránsito para los vehículos, así que tener precaución a los conductores que están circulando a esta hora. Si alguien nos quiere entregar antecedentes en un par de minutos más, podemos ahí tener el contacto con los auditores que están circulando a esta hora hacia Puerto Natales, Ya son las 13:07. Fíjese que varias son las denuncias que se han registrado en la región de Magallanes por la nueva forma de estafa del cuento del tío. No termina nunca esto, Maximiliano Ugar, como conversó con el fiscal regional Eugenio Campos Lucero. Max, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, efectivamente, hace aproximadamente una hora y media conversamos con él. De acuerdo a lo informado por el fiscal regional Eugenio Campos Lucero, existe preocupación por las diversas estafas telefónicas que se han generado en los últimos días en Magallanes. Ya van más de 50 denuncias solo en la capital regional, pero también existen denuncias en Puerto Natales y Porvenir. Ya es conocido el cuento del tío, como bien señalabas, y nuevamente los delincuentes tienen una artimaña para engañar a la comunidad que, de buena fe, creen en esto, y por tratar de ayudar a un amigo o familiar se ve involucrado siendo estafados con alguna suma de dinero, por lo tanto es importante mantenerse atento ante esta situación. Escuchemos al fiscal Eugenio Campos lo que señaló durante esta mañana en las afueras de la fiscalía ahí en Avenida Colón. Llamada preocupación que en la región de Magallanes, particularmente en Punta Arenas, más de 50 denuncias, tenemos denuncias en Puerto Natales y en Porvenir, precisamente de sujetos que están en este caso engañando a la comunidad magallánica, a toda nuestra región, dando cuenta efectivamente de unos supuestos concurrencias de grúas frente a desperfectos mecánicos de vehículos en la vía pública, tanto a empresas como también a personas particulares, en las cuales las llaman, las contactas telefónicas, le dicen que un familiar o miembro de la empresa ha quedado con algún problema o desperfecto mecánico, en los cuales es necesario mandar a una grúa previo pago o depósito en una cuenta bancaria. Eso lamentablemente se ha estado replicando, por cierto, juegan con la buena fe de las personas,
llamar a... Así es, ahí usted escuchaba, juegan efectivamente con la buena fe. Es importante, reiteró el fiscal regional Eugenio Campos, que la comunidad esté atenta ante estos posibles llamados que buscan engañar y que afectan a las personas, como repetíamos, de buena fe, con la intención de ayudar, y se ven estafadas por estos individuos que crean una situación ficticia para solicitar dineros y que este se deposite en una cuenta por algo que en realidad nunca ocurrió. Puntualizó que aquellas personas que hayan sido víctimas de esta estafa telefónica deben denunciarlo ante Carabineros, la Policía de Investigaciones y la propia Fiscalía. Pero agregó además que las indagaciones que lleva adelante el Ministerio Público van bien encaminadas. Existiría, según expresó el fiscal regional, indicios de quiénes serían los responsables de esta estafa telefónica y esperan que pronto den resultado para detener a él o los responsables. Pero recalcó que por el momento es importante que la comunidad esté atenta, como decíamos, ante posibles llamados que buscan solamente engañar con un cuento del tío, pero que deben tener cuidado porque se puede estar siendo víctima de una estafa telefónica, Jorge. Hay que tener mucha precaución, aparte que son embaucadores, pero especialistas. Así especialistas, que... y usted se ha dado cuenta que utilizan cualquier artimaña, en este caso es difícil de entender, pero bueno, el magallánico por lo general es buena fe, hay problemas mecánicos, uno dice, chupá, ya tengo que tratar de arreglar o de solucionarle el problema a un amigo, a un familiar, se hace el depósito y después uno se va dando cuenta que en definitiva nunca sucedió, y bueno, ya es parte de lo que el cuento de tío, del tío, es algo natural en la zona. Embaucadores, ¿recuerda a alguien? Embaucadores. ¿Se lo recuerda a alguien ahí? ¿No? Ya, que le vaya bien, ¿eh? Ya, mi estimado, chao, un abrazo. Ahí estábamos con Maximiliano Cárcamo entregando antecedentes y las palabras del fiscal regional Eugenio Campos Lucero. Ya son las 13 horas con 11 minutos. Y fíjese que hay paro indefinido, ya se habla del paro indefinido a partir del próximo lunes de los profesores, lo anunció a nivel comunal y regional, esto adhiriéndose al llamado nacional del gremio. Maximiliano Cárcamo nos trae el informe respecto a la paralización de los colegios el día lunes. La mañana de este jueves, la dirigencia regional y comunal del Colegio de Profesores confirmaron que se adhieren a la convocatoria nacional al llamado a paro que se iniciará este lunes 13 de junio en todo el país. Se pliegan a la movilización 17 establecimientos educacionales municipalizados de la comuna de Punta Arenas en rechazo a la respuesta del Ministerio de Educación sobre el petitorio docente tras un año de negociaciones sin resultados. De acuerdo a lo expresado en parte de la declaración pública emitida desde la comunal, se preguntan ¿cuántos profesores sobran? ¿En qué establecimientos sobran esos profesores? ¿Y qué cargo docente ocupan? Y esperan respuestas a esas interrogantes. Consultado Enrique Velázquez, presidente comunal del gremio de profesores, esto señaló en la oportunidad. Enseñar con el ejemplo, hoy día cierto, se está atropellando los derechos de los trabajadores, no hay respuesta. Cuando queremos una educación de calidad tiene que pasar por el compromiso del Estado, cierto, para que esto mejore. Y eso hoy día, con el respuesta al petitorio, está lejos de ser una respuesta clara, está lejos de querer calidad de educación, y más encima tenemos que agregarle historia, lenguaje, arte, cierto, que vienen a ser un complemento para ver que hoy día hay un abandono de la calidad de la educación. Por su parte, Violeta Andrade, presidenta regional del Colegio de Profesores, hace un llamado a todos los docentes a este paro indefinido de carácter nacional, resolución a la cual el propio gobierno obligó por su terquedad y ceguera para tomar decisiones apropiadas. Expresó además que esperan tomar contacto con los parlamentarios de la región. Dentro de las acciones nacionales está el conversar con los parlamentarios. Nosotros vamos a ponernos en contacto entre hoy día y mañana con ellos, depende de la reunión que tengamos con las directivas de la región. Expresaron que a nivel local no se están cumpliendo los compromisos asumidos por la autoridad comunal. Entienden que hay un déficit estructural, pero se deben buscar soluciones concretas, enfatizando que cada profesor debe obtener su sueldo de manera íntegra.
Lamentan que se atropelle a los profesores de esta manera, más cuando se habla de una educación de calidad. Pero esto tiene que pasar por un compromiso del Estado para que mejore. Respecto de cuáles son los colegios, los recomendamos que se pongan en contacto con los establecimientos educacionales para que así entonces puedan tener la información si es que su hijo o su establecimiento educacional de su hijo van a hacer o no paralización, si es que van a entregar o no las colaciones o los almuerzos correspondientes. Sabemos que son varios colegios que no paran, pero no tenemos nosotros la información cuáles son. Entonces, sería interesante que los mismos establecimientos educacionales puedan contactarse con sus padres apoderados y alumnos para que así entonces tengan los antecedentes que se requieren para este tema. Ya son las 13 horas con 15 minutos. Fíjese que hoy enfrentó a la justicia y fue formalizado el sujeto que provocó un grave atropello ahí en Avenida España con Errázuriz, y recuerdo que se dio a la fuga. Bueno, ayer se presentó voluntariamente en la PDI. David Pérez nos trae el informe. David, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Sí, estuvimos presentes durante la formalización de este imputado por el delito de marcharse desde el lugar del atropello donde se registra este accidente, allí en la arteria poniente de calle Avenida España, a la altura de calle Errázuriz, a eso de las 19:55, según el informe de Fiscalía, el día 29 de mayo. Este atropello que finalmente deja a una persona con un TEC grave y fracturas en distintas partes de su cuerpo, dado este fuerte impacto que tras proyección se establece y lo deja gravemente allí, en donde finalmente es trasladado hasta el Hospital Clínico de Magallanes. Esta persona, esta víctima de este atropello de alta energía, donde continúa en estado de riesgo vital allí en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Magallanes. Estuvimos en esta audiencia de formalización de este imputado de 37 años, Cristian Andrés Báez Muñoz, por el delito de marcharse desde el lugar del accidente. Se da la fuga a este conductor y finalmente no presta las primeras ayudas a esta persona. Se refirió respecto a esta audiencia de formalización Catherine Aramis, fiscal a cargo de esta investigación, quien se refirió a las medidas cautelares finalmente entregadas por la dentro de un plazo de investigación, y también respecto al estado de el estado de salud de la víctima de este atropello. Pasemos a escucharla. Cautelares de firma mensual, arraigo regional y la suspensión de la licencia de conducir mientras dure la investigación, fijándose un plazo de 60 días para la investigación. Hasta el momento arriesga la pena de 3 y 1 a 5 años de presidio menor en Surao. De acuerdo a un peritaje preliminar de la CIAT, se determinó que el peatón habría cruzado por un lugar no habilitado, por eso no fue formalizado por el delito de cuasi delito de lesiones graves. La última información que tenemos es que la víctima tiene diversas fracturas, tiene un TEC cerrado, se encuentra en coma inducido y actualmente está con riesgo vital. Efectivamente, el imputado se presenta voluntariamente en dependencias de la Policía de Investigaciones. No obstante, desde que se ocurre el accidente, ya funcionarios policiales habían comenzado con la investigación y habían realizado las primeras diligencias. Bien, como se mencionaba, Jorge, al comienzo, se presenta voluntariamente esta persona a las dependencias de la Policía de Investigaciones, este conductor que el 29 de mayo en este atropello se da a la fuga sin prestar ayuda a la víctima que permanece en riesgo vital, este imputado de 37 años, Cristian Andrés Báez Muñoz, quien conversamos con él. Y se refirió a esta acción, cómo fueron los hechos, desde su versión. Pasemos a escucharlo. Yo vi una persona que estaba parada ahí, la otra persona llegó y cruzó, y no alcancé de frenar, y ya la persona ya estaba encima para brisa. Y entonces no había qué hacer, y lo único que hice, me arranqué para la casa. Nada más que eso, y ayer hablé con el dueño del auto y yo le dije, digámosle la verdad nomás y me voy a entregar la PDI. Porque para no tener más problemas, entonces prefiero decir toda la verdad. Es que igual por una parte, igual por ello,
La persona igual tuvo la culpa porque llegó y cruzó, ¿cachai? Y la otra persona que estaba acá al lado estaba esperando que pase el auto y él llegó y cruzó y no alcancé a frenar. Iba como a 55, mano iba. O entre 40, entre 50 y 55, a la velocidad que iba el otro auto. No sé, no tengo más palabras para responder porque no me siento bien ahora. Yo vine. Bueno, por su parte, también conversamos con el abogado defensor de quien minutos atrás hablaba, teníamos allí la palabra del imputado, hablamos con su abogado defensor Leonardo Gallegos, quien finalmente se refirió a la defensa de su imputado, las penas que arriesga y este proceso de 45 días donde comenzará esta carpeta investigativa. Pasemos a escucharlo. Representado, aparte de presentarse y declarar, aporta antecedentes, lo que permite básicamente poder ir determinando qué fue lo que pasó. El colaborar con la investigación siempre implica un eventual reconocimiento de atenuantes si es que esta colaboración es importante, por lo tanto es muy posible que en eventual futuro se pueda reconocer tal circunstancia. Nosotros pudimos revisar la carpeta, existe un informe de la CIAT que establece como la causa basal dos circunstancias. Una, el hecho de que el peatón cruza en un lugar no habilitado para el cruce peatonal, y la segunda es que al parecer el peatón estaría bajo los efectos del alcohol, lo que radica la responsabilidad de la ocurrencia del accidente en el peatón. La persecución que se hace respecto a mi cliente es que él no se queda a esperar la llegada de la autoridad solamente. Bueno, estos son los hechos antecedentes ya en esta audiencia, lo que dijo esta audiencia de formalización de este imputado que en el día de ayer se entregó a dependencias de la Policía de Investigaciones, este conductor, tras los hechos ocurridos el 29 de mayo, donde habría atropellado a esta persona y posteriormente se habría dado a la fuga, siendo finalmente encontrado su vehículo luego de dar aviso a la Policía de Investigaciones y confesar propiamente de forma personal el hecho, encontrándose en el sector de la parcela 55 del Rincón Chileno, como se conoce este sector aquí en la capital regional. Jorge. Pronta recuperación, por supuesto, a la persona que está en el hospital igual, ¿eh? David Pérez, buena tarde, que te vaya bien. Buena tarde igual, Jorge. Chao, hasta luego. Ahí estaba la información con nuestra unidad móvil, con David Pérez, respecto a este caso del atropello de España con Calle Razzuriz. Varias cosas tiene que informar Luis García, entre ellos un conductor que anoche se accidentó en el sector de Salvador Allende, una mochila que fue encontrada en Zona Franca y ahora hay un accidente en Ovejero con España. Luis García, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Efectivamente, daños en dos vehículos se registraron producto de una colisión ocurrida en la intersección de Ovejero con España. No. En este lugar dos autos particulares colisionaron, como decíamos, y a raíz de lo anterior debió constituirse en el lugar personal de carabineros, quienes adoptaron el procedimiento respectivo para tomar la declaración, en este caso los conductores, ser trasladados para la alcoholemia y quedar también citados a la espera para comparecer ante el juzgado de policía local, donde deberán determinarse las responsabilidades de este hecho. Hay que indicar que lo que respecta a esta situación, se puede apreciar que se habría registrado porque uno de los conductores, en este caso el que circulaba por calle Ovejero, no respetó el derecho preferente a vía, y esto habría originado entonces este accidente de tránsito. En el mismo ámbito, en horas de esta o de la noche de ayer, se registró un volcamiento en el sector de la prolongación Salvador Allende, donde se registró un lesionado producto de que su camioneta despistara, volcara y cayera
al interior de un pozón que se encuentra ubicado en ese lugar. Acudió rescate de la primera compañía de bomberos, el SAMU, quienes atendieron al herido y posteriormente lo trasladaron hasta el Hospital Clínico de Magallanes para poder así entonces ser atendido. En lo que respecta al procedimiento o el accidente en sí, este se habría generado producto de un planchón de escarcha que existía en el lugar y que no fue percibido por parte del conductor afectado. En lo que respecta a otro hecho, también Carabineros se encuentra tras la pista de un sujeto que abandonó una mochila con droga en el sector de lo que es el recinto de Zona Austral, donde entonces debió acudir también personal de Carabineros luego de que el personal de seguridad del recinto lo encontrara abandonado esta mochila, y al momento de revisar por Carabineros encontraron un frasco que mantenía droga. El sujeto retornó a buscar la mochila, cuando se la pidió a personal de seguridad, ellos le informaron que Carabineros iba al lugar para que ellos le hagan entrega por temas de seguridad, ¿cierto?, para evitar algún tipo de robo de pertenencia, y le hicieron entrega de la mochila, y cuando fue informado esto se dio a la fuga, lo que ha generado entonces diligencias que están concentrándose en la revisión de cámaras de seguridad y posteriormente también algunas otras antecedentes para poder dar con este individuo. Esa es la información, Jorge, referente a esto. No sé si ya le entregaron la identidad de la persona lesionada en el atropello grave. ¿Del de España con Errázuriz? No tenemos identidad todavía. No identificó a esta persona, fíjese, ya contamos con aquel antecedente. Se trata de Ego Eduardo Antigual Toledo. Ego Eduardo Antigual Toledo, de 29 años, entonces, la víctima de este atropello que tiene también así formalizado ya durante la presente jornada. Egon Eduardo Antimán Toledo. Sí. Perfecto. Antigual. Ah, Antigual. Sí. Egon Eduardo Ego, Antigual. Ego. Ah, Ego. Sí, debe ser Egon, tal vez. ¿Eh? Antigual Toledo, perfecto. 29 años. Perfecto. Gracias, Luis García. Nos vemos, que esté bien. Chao, igual. Ahí está. Egon Antigual Toledo, entonces, se identificó de 29 años la persona atropellada en Errázuriz con España. Las 13:26. Suman y siguen los accidentes, ¿ah? Ahora es el caso de un volcamiento que se produce en el sector de Torres del Paine, en el sector del lago Sarmiento específicamente, donde una camioneta Mitsubishi volcó producto de la escarcha que está de protagonista ahí en los que las carreteras de la comuna del Parque del Torres del Paine, de la comuna de Torres del Paine, al interior del Parque Nacional también, por supuesto, donde este vehículo resultó tumbado. Hasta el momento se desconoce ¿quién iría en este vehículo? Aunque se habla de que no hay personas con lesiones de carácter grave, porque solamente fue que perdió el control y quedó tumbado este vehículo, esto en el sector del Parque Nacional Torres del Paine. Específicamente estamos hablando de el sector del lago Sarmiento, ¿ya? Alan Barrientos, que nos envía esta información respecto de este accidente que se produjo, como le decía, en la mañana de hoy en ese sector. Hay sectores que están muy escarchados, ¿eh? Muy, pero muy escarchado, según antecedente que nos entregan los auditores a esta hora de la tarde. 3:28. Actualidad, cultura, deportes. Lo revisamos en este momento en Pingüino Radio.
Y un paro reflexivo con intervención en el pleno centro de Punta Arenas realizaron alumnos de la carrera de Educación Física de la Universidad de Magallanes. Esto con la intención de sensibilizar a la ciudadanía. Esto va por el tema de los cambios de la malla curricular que podrían producirse a partir del próximo año 2020. Maximiliano Cárcamo nos trae el informe de esta actividad. El mediodía de este jueves, los alumnos de la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad de Magallanes, que se encuentran adheridos al paro en contra de los cambios curriculares en enseñanza media y que los propios estudiantes movilizados anunciaron una marcha para el viernes, realizaron una intervención en la Plaza de los Derechos Humanos en Avenida Colón y Calle Bories, con la intención de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de impartir la asignatura en educación media y que dista de la decisión anunciada por el Ministerio del Ramo. Así lo expresó el presidente de la carrera de la UMAC, Gino Herrera. Nosotros, nuestra intención es, con el paro reflexivo, hacer actividades, mostrar un poquito la carrera, que la gente vea que nos estamos moviendo, ya que muchos se nos han criticado de que muchos paros son como para quedarse en la casa y eso, pero nosotros no, queremos mostrar la carrera. Hoy día vamos a hacer una intervención acá en Plaza Colón, en la que, como le dije anteriormente, la idea es mostrar la carrera, hacer actividades, hacer un simulacro de una clase de educación física en donde podamos participar, tratar de quizás atraer gente. Lo están apoyando la mayoría de las pedagogías que están en la universidad. El dirigente estudiantil representante de la carrera de Pedagogía en Educación Física expresó que encuentran absurda la decisión de dejar a elección la asignatura para los cursos de tercero y cuarto año de enseñanza media, cuando es precisamente un rango donde existe gran sedentarismo en la juventud y necesitan cambiarse esos parámetros. Desde la Patagonia chilena, te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Trabajando en la faena minera, es difícil moverse a la ciudad a estudiar. Por eso estudio prevención de riesgos online, en IAC. No me tengo que trasladar a una sala de clases. Ahorro costos y tiempo. En Instituto Profesional IAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Vas a disfrutar de todos los partidos de La Roja desde tu nuevo LKD de 55 pulgadas, 8K y sonido Double Hi-Fi Surround envolvente. Todo para sentirte en Brasil. ¿Para qué sentirte en Brasil cuando Claro te puede llevar a Brasil? Pórtate desde un plan Claro Max L o contrata Claro Hogar y participa por un viaje para alentar a La Roja en el partido Chile-Uruguay en el Maracaná. Si eres cliente, también puedes participar. Infórmate más en clarochile.cl. Claro, auspiciador oficial de La Roja. Fran, hija, Camila te busca. Amiga, ¿qué te pasó? ¿Te duele mucho la pierna? Al principio, ahora no me duele nada. Y el bolsillo a mí tampoco me dolió. Para esos imprevistos de salud está tu crédito social Caja Los Andes, que además nos permite seguir con nuestro propósito, mejorar la calidad de vida de más chilenos. Pídelo en cajalosandes.cl, porque es más seguro, directo a tu cuenta y se descuenta por planilla. Caja Los Andes, más caja para ti. La caja de compensación son fiscalizada por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Crédito sujeto a verificación de antecedentes y evaluación de riesgos. Ven a Corcoran Express, tu supermercado mayorista, donde puedes comprar desde una unidad a todas las que quieras, solo que a un precio más barato. Sorpréndete con nuestros precios y disfruta de un ambiente agradable para hacer tus compras. Visítanos en Tres Puentes, Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo, 05765. Corcoran Express, tu supermercado mayorista. Siempre más por menos en todas tus compras. Carnes Pampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco, categoría B. Asado de tira, punta paleta, osobuco, aletilla, cazuela, huesos con carne, carne molida, carne molida congelada, esto y mucho más. También tenemos abarrotes, cecinas, leña, carbón, bebidas. Vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto. Avenida España 0480, esquina Piloto Pardo, fono 61-232-4258. Contamos con estacionamiento propio. Recuerde, Carnes Pampa Grande, en el sector norte de la ciudad. Trabajando en la faena minera, es difícil moverse a la ciudad a estudiar. Por eso estudio prevención de riesgos online, en IAC.
No me tengo que trasladar a una sala de clases. Ahorro costos y tiempo. En Instituto Profesional IAAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Estas son respuestas reales de alumnos Santo Tomás que ingresaron con matrícula costo cero. Cuando me matriculé en Santo Tomás, mi matrícula fue costo cero por ser de primer año. Es muy sencillo. La verdad es que no es algo a lo que uno tenga que postular, sino que es algo que existe. No pagar la matrícula significa apoyo, significa contención, significa un alivio. Entra a tupuedes.cl y habla con alumnos reales de Santo Tomás. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Consulta por las carreras con matrícula costo cero. Solo alumnos nuevos. Admisión 2019. Desde el 22 al 27 de diciembre. Santo Tomás, tú puedes. Seguimos con las noticias y tal como lo había anunciado el fiscal jefe de Puerto Natales, Cristian Muñoz, junto al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, presentaron una apelación en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas tras las condenas en libertad que recibieron dos de los tres acusados en el asesinato del joven natalino Gonzalo Muñoz del Campo. El fiscal jefe de Natales, Cristian Muñoz, argumentó que buscan que las penas que recibieron Pedro Loncuante y Sebastián Cáceres las cumplan de manera efectiva en la cárcel. A esta acción judicial también se adhirió la abogada creyente de la Corporación de Asistencia Judicial Martina Pradena en representación de los padres de Gonzalo Muñoz del Campo, como también el abogado que presenta a otra víctima, que es Sadie Galindo. Hay que indicar que este lunes 3 de junio vence el plazo para que las defensas presenten un recurso de nulidad, en este caso los abogados Mario Elgueta, en representación de Pedro Loncuante, y Pablo Chandía, quien defiende a Sebastián Cáceres, quien aún tiene la opción de buscar un tercer juicio solicitando que se anule el segundo, donde fueron condenados por cómplices de homicidio, a diferencia del primero que fueron absueltos. De acuerdo a la sentencia, el ex carabinero Miguel Delgado se le condenó a 9 años de cárcel como autor de homicidio de Gonzalo Muñoz del Campo, 301 días por las lesiones a Sadie Galindo y 31 días por las lesiones a Víctor Hernández. Por su parte, el otro ex carabinero absuelto en el primer juicio, Pedro Loncuanto, recibió una sanción de 4 años y 1 día de presidio y con el beneficio de la libertad vigilada intensiva como cómplice de homicidio. Mientras que el civil Sebastián Cáceres fue condenado a 4 años y 1 día como cómplice de la muerte del joven natalino con el beneficio de la libertad vigilada, mientras que por las graves lesiones a Sadie Galindo recibió una sanción de 301 días. Desde la Patagonia chilena, te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Y funcionarios de gendarmería se percataron de un incendio que afectaba a una de las celdas de la penitenciaría de Punta Arenas. De inmediato se activó el protocolo de emergencia, concurriendo la brigada de combate de incendios de la institución de gendarmería, informándose de manera inmediata también a bomberos, siendo despachadas 3 unidades para combatir esta emergencia. Con extintores de polvo químico seco, los funcionarios de gendarmería lograron controlar la emergencia, evitando que las llamas causen un daño menor. Gendarmería inició un sumario donde se espera el informe que entregue bomberos, que se hizo a cargo del peritaje para poder determinar las causas del hecho. El que se refirió sobre este hecho fue el director regional de Gendarmería en Magallanes, el coronel Luis Muñoz. Se produjo un apago incendio en el sector del módulo F1, donde habitan internos mozos. ¿Ya? Personal nuestro concurrió en forma inmediata con los equipos de extinción, ¿no es cierto?, para en este caso apagar el incendio en forma inmediata. La situación fue controlada para darle tranquilidad a la comunidad. No hay ningún tipo de heridos, ni internos, ni funcionarios nuestros, solamente se trata de un apago incendio. En este momento está constituido bomberos en el lugar, en el cual está haciendo el peritaje correspondiente para saber las causas, ¿no es cierto?, de este apago incendio. Esto ocurrió netamente por causas naturales y que son materia, obviamente, de investigación. En estos momentos está bomberos en el lugar para hacer el peritaje correspondiente y evacuar el informe a gendarmería. Lo más probable, a lo mejor, puede ser parte del sistema eléctrico. En este hecho no se registraron ni funcionarios de gendarmería ni los internos lesionados durante la emergencia que se produjo ayer pasado al mediodía. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio.
Las 13:39, vamos a hacer un resumen de lo que hemos informado desde la 1 de la tarde. Hoy enfrentó a la justicia y fue formalizado sujeto que provocó grave atropello en Avenida España con Errázuriz, que anoche se entregó a la Policía de Investigaciones. Y varias son las denuncias que se registraron en la región de Magallanes por la nueva forma de estafa del cuento Beltío. El fiscal Eugenio Campos se refirió a este tema y conversó con Maximiliano Cárcamo. Y además, se confirma la paralización del Colegio de Profesores a partir del próximo lunes. En Punta Arenas, 17 establecimientos educacionales estarían sin las actividades escolares para los alumnos de la ciudad. Nevando en Natal, nos pasan el dato a esta hora de la tarde, ¿eh? Así que mucha precaución a quienes tengan que circular por estas carreteras, porque usted sabe que cuando hay escarcha nieve se producen accidentes. Ya tuvimos uno en el Parque Nacional Torres del Paine, donde un vehículo resultó con daños, no hubo personas lesionadas, y un accidente tuvimos acá ahora en calle Avenida España con un ojero. Así que precaución también a quienes circulen por ese lugar. Gracias por la sintonía, los reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana, hoy en la tarde a las 16 todo noticias, a las 21:15 edición central de informaciones también, ¿eh? Buena tarde de viernes, ¿eh? Gracias por todo, buenas tardes. Pingüino Radio, a través de sus señales 95.3 FM, 590 en amplitud modulada, canal 30 y 33 de la señal por cable, canal 42, señal claro, canal 4, señal abierta y www.elpingüino.com. Noticias en Pingüino Radio. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día buscando la noticia, veraz y oportunamente. Pingüino Radio, líderes en información.